Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, esta es una celebración de grande significado, por dos razones. Primera, porque se trata del año de la fe que se concluye. Hoy queremos aquí concluir el año de la fe oficialmente, sin que se acabe la fe, sino al contrario, para seguir creciendo en la fe que nos acerca a Dios y es el principio de salvación. Y la otra razón es que se trata de varias parroquias que forman un decanato y se han puesto de acuerdo para esta celebración comunitaria. Debería ser el domingo, que es cuando concluye el año de la fe en cada parroquia, también allá con ustedes, pero el domingo los sacerdotes están ocupados atendiendo a sus propias comunidades. Por eso quisieron hacer la obra este jueves por la tarde, por la noche. Nos disponemos a tomar parte en los santos misterios con devoción, con fervor, haciendo de toda esta plaza un templo santo que tiene por techo el cielo donde el Señor nos mira. Y en su presencia reconocemos nuestras debilidades y miserias y le pedimos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yeah.